Buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias a saludarlos nuevamente a la audiencia de Zoom. Bienvenidos, espero les haya llegado el link para la audiencia de Facebook. Buenas noches, ya estamos en vivo también. Les dejo el link del que será de aquí hasta marzo 31 nuestro enlace para que me puedan ver por Zoom. Listo, entonces ahí se los dejé en los comentarios. Por acá, David, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Vamos saludando por acá a Ewer Junior. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Saludo para todos. Sean bienvenidos a este webinar de hoy lunes. Perdón, ya hoy es martes. Qué pena. Martes 5 de enero. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy perdido. Año nuevo y ya. Empezamos a cambiar los días. Espero todos se encuentren muy, muy bien. Vamos a dar unos minuticos mientras va llegando la demás gente. Feliz año, Yerles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me place mucho tenerte por acá. Por acá, Jaime. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Feliz año, Marcos, para ti también. Muchas gracias por tus buenos deseos. Bienvenidos a todos. Hoy tendremos una sesión interesante de cómo operar en marcos de 5 minutos. Claramente no como regla scalping, sino regla fractal. Entonces realmente va a ser interesante porque pues sabemos que tendremos que prestarle atención a los marcos mayores. Y también les quería comentar que ya definí el libro que vamos a empezar a leer desde mañana, ¿vale? Ahora se los comento. Lo busqué varios y la verdad fue el que más me llamó la atención. Es de José Manuel Torres. Se llama Criptomonedas, ¿qué son? ¿Cómo utilizarlas? ¿Y por qué van a cambiar el mundo? Todo lo que necesitas saber para invertir en criptomonedas con éxito. Entonces yo creo que ya bastante psicología del trading. Dos libros y el de Carlos que leen por las mañanas, pues ya suficiente. O leían, creo que ya también lo terminaron. Entonces ya tendremos un tema nuevo. ¿Listo? Por acá, Carmen, por fin directo contigo desde Tenerife. Qué bueno tenerte por acá, Carmen. Bienvenida por acá. Y feliz año para ti también, Carmen. Feliz año para Neighbor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias. Feliz año. Excelente año también para ti, Jesús. Bienvenido. Excelente elección, muy apropiada. Ah, bueno, sí, exactamente. Les quería comentar que pues este libro se seleccionó gracias a la recomendación de David. Yo quería más como análisis fundamental, pero bueno. Realmente sí quiero enfocarme mucho en criptomonedas. Como sabrán, yo les he comentado, no es que sea muy experto. Entonces, pues creo que podemos compartir el conocimiento y qué mejor que un buen libro, ¿no? Realmente, pues leer artículos y demás genera mucha confusión. Leer de una persona que sabe, de una persona experta, la verdad leí los comentarios y dicen que es muy, muy buen libro. Entonces, pues bueno, decidí a leerlo. De pronto, si nos queda gustar, nos queda gustando, ¿por qué no? Pues leemos otro. Vale, tendremos muchas clases este año como para ir entonces adelantando lo que más se pueda. Bien, vamos a empezar entonces con el aviso legal y de riesgo. Como es costumbre, recordemos que operar con contratos por diferencia, lo que son CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y también que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros y su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Listo, Julio César, buenas noches, muy importante. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero, simplemente sea con propósitos educativos. Dicho esto, les voy a mostrar, perdón, mi plantilla operativa de 5 minutos y les voy a enseñar cuál es la diferencia entre un trader que hace scalping y que simplemente pues, entra a esta. Creo que una vez incluso tuvimos una clase de scalping. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo no es que haga scalping, ¿listo? Porque realmente el scalper busca ganar pips rápidos, ¿listo? ¿Vale? No sé, compra aquí, vende por aquí arribita, se gana 20, 30 pips, ¿listo? 15 incluso. Aquí lo que hacemos es perseguir el movimiento, pero desde un marco de tiempo más pequeño. Les quería, por ejemplo, mostrar este ejemplo del dólar australiano. Ustedes saben, creo que ayer lo vimos en el premercado, pues hemos visto que el dólar australiano es una moneda que está muy alcista, que tiene una tendencia muy, muy, muy alcista, pero que está sobrecomprada, ¿vale? Eso es algo que hemos visto. Fíjense, por ejemplo, les quería mostrar una situación clara
digamos, la diferencia entre un scalper que, por ejemplo, compra en este punto, listo, en este cruce de media móvil y seguramente tendrá otras medias, otros cruces y también seguramente incluirá dentro de su análisis, pues, varios indicadores. En este caso, yo trato de analizar esto como precio limpio y quiero mostrarles por qué habría habido una alternativa de negociación en este activo. Entonces, fíjense que pues el activo estaba haciendo una etapa, digamos, de corrección. Seguramente esto se dio en un horario donde no tenía mucho movimiento, ¿listo? Esta fuerte etapa de corrección, ¿vale? Tenemos la salida con un primer HL, ¿vale? Esto es un primer mínimo mayor que trata como de avisarnos de que el activo quiere romper. Sin embargo, pues yo no lo hubiera creído mucho, ya que yo habría esperado que el activo saliera de ese enrangamiento rompiendo ese cuadrado, ¿vale? Digamos que este primer HL lo que nos confirma es, bueno, vamos a ver si va a entrar en una micro tendencia alcista. Cuando presenta el segundo, fíjense que ese segundo HL rompe ya el cuadrado, es decir, me confirma, o al menos me avisa, que probablemente va a entrar en una etapa 2 en ciclos de mercado, y ya sabemos que las etapas 2 en ciclos de mercado son etapas alcistas, ¿listo? Con posibilidades de compra. Entonces aquí tengo ya un patrón de negociación. Ahora, yo sé que en los marcos, perdón, en los marcos mayores, como lo son el semanal y el diario, el activo está muy extendido. Entonces, ¿quién me confirma que si voy a entrar a comprar cuando está extendido, puedo hacerlo en un marco de 5 minutos? Y esto es interesante. Si yo me voy a un marco de 1 hora, fíjense que realmente la negociación habría sido por acá en este mínimo mayor. Y de haberlo negociado, bueno, me habría dado un 2 a 1, dos veces lo que estoy arriesgando. ¿Sí? Importante, en 1 hora, fíjense que antes de que el activo se desarrollara al alza, no presentaba sobrecompra, es decir, estaba muy cerca a su línea de, a su SMA 200. En H4, en ese momento, sí presentaba algo de sobrecompra y sobre todo una tendencia madura. ¿Listo? Esto lo tenemos trazado ya en nuestra plantilla operativa, esta sobrecompra. Importante, si yo opero en 15 minutos, debo fijarme en lo que haga 4 horas, pero si opero en 5 minutos, me importa más lo que haga 1 hora. Y en este punto no presentaba sobrecompra alguna. ¿Listo? Eso quiere decir que de haber ejecutado esta negociación, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplo acá, digamos que lo hubiéramos negociado de esta forma, pues habríamos salido con casi, bueno, creo que casi nos roza ese 5 a 1, ¿listo? 5 veces, es decir, habríamos tenido 3 veces más beneficio que de haberlo operado en el marco de 1 hora con el mismo patrón, mínimo mayor. Lo que pasa es que aquí la confirmación se daba precisamente porque salió de un rectángulo y nos estaba confirmando con el segundo HL la posibilidad de una entrada a etapa 2. Diferencias entre, digamos, el análisis técnico o el chartismo clásico en este ejemplo y, por ejemplo, lo que hace un scalper. El scalper seguramente habría entrado acá, listo, una compra con un stop loss por debajo de la SMA. Lo que pasa es que aquí pues, tiene varios problemas. En esta corrección seguramente ya habría salido, listo, porque es una corrección fuerte. Aquí, claro, empieza a subir, entonces uno dice, no, pues aquí me da mucho más, me da 9 a 1, lo dobla. Sí, pero esas correcciones, los scalpers realmente tratan de agarrar esos pips rápidos y no se esperan tanto. ¿Listo? La mayoría, no estoy diciendo que todos. Mientras que si yo tengo en cuenta en mi plan de trading que yo no busco coger unos 2, 3 pips, pero 10, 15 pips, sino lo que persigo es el movimiento, pues entonces tengo más opciones de que la operación me salga bien. Fíjense una cosa. Supongamos que yo quiero buscar una nueva compra en el dólar australiano, ¿sí? Porque pues esto, claro, con retrovisor todo es muy bonito, ¿listo? Pero si yo estoy buscando una nueva compra, entonces yo digo, ah, ok, en el marco de 1 hora, que es mi marco de referencia, bien, así como el diario es el marco de referencia cuando yo opero en 1 hora o en 15 minutos, pues el marco de 1 hora es mi referencia para 5 minutos. Aquí ya está sobrecomprado, ¿listo? La posibilidad de que este mínimo mayor falle se vuelve un poco más alta y por el contrario me está confirmando, tal vez, que si el activo rompe esta zona, digamos, de posible lateralidad, más o menos me gustaría que rompiera acá esta zona, pues yo podría buscar ventas. ¿Hasta dónde? Pues ya tendría que ir a buscar los niveles en el marco de 1 hora. Probablemente podría irme hasta, bueno, aquí tendría, sí, yo creo que esta sería la primera zona objetivo. No son muchos pips,
Pero de romperla, ya podríamos irnos más o menos por acá. ¿Listo? Importante, yo siempre les he mencionado que los soportes y resistencias que nos interesan en la negociación intradía son los del marco diario. Sin embargo, en este punto donde yo negocio en un marco tan pequeño como 5 minutos, sí debo tener estas zonas claras porque son zonas donde pueden haber retrocesos y yo debería estar ajustando entonces mi stop loss. Otra de las diferencias es que, pues, si bien uno en las noches, como yo lo hago generalmente en el marco de una hora, dejo negociaciones abiertas durante toda la noche sin revisar siquiera qué pase, pues aquí no puedo hacer eso. Aquí es precisamente para estar enfrente de la pantalla. Si yo soy una persona que no tengo el tiempo necesario para estar frente a la pantalla, pues no debería escoger este tipo de negociación, sino que debería irme a marcos como el de una hora o el de 4 horas, porque pues yo no voy a poder estar pendiente de lo que haga el activo. Y muy importante, no me importa lo que esté haciendo en 5 minutos. El marco de 5 minutos es simplemente para buscar el patrón de negociación. ¿Listo? Lo que me interesa es lo que esté haciendo en una hora, en 4 horas y, por ejemplo, en el marco diario. Ya hemos visto, pues, que el activo está extendido. ¿Listo? Ya más compras no las podemos hacer ni siquiera en 5 minutos. O bueno, sería recomendable, ya cada quien, pues, por supuesto, toma sus decisiones. Sino que, por ejemplo, podríamos empezar a buscar ventas o quedarnos simplemente quietos en ese dólar australiano. ¿Listo? Es la forma en la que se ejecuta. Esa es mi plantilla operativa, pero si ustedes recuerdan, como lo hacemos en todos los premercados, yo siempre tendré mi plantilla donde analizo la continuidad del activo. Como ya hice un premercado, ya sé qué divisas me interesan. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que una de las que me interesaba bastante era el dólar canadiense. Vamos a ver, yo quería compra. Si ustedes recuerdan, en el marco diario había un doble piso, parecía que iba a subir. Finalmente, el activo en vez de subir se cayó durísimo. Entonces, vamos a ver si hubiéramos realmente tenido una oportunidad de negociación. Primero, no, porque yo ya sabía que mi objetivo eran compras. Claro, aquí muchos de ustedes dirán, Sebastián, pero pues, ¿para qué compras si el activo estaba presentando un hombro cabeza a hombro en la temporalidad de 5 minutos? ¿Listo? Y bien, sí lo hizo. Efectivamente rompió línea clavicular y fíjense que se fue, ¿no? Creo que ni siquiera hizo un patrón maniobra Camberry Sandwich. Peligrosito de negociar, pero bueno, finalmente se terminó ya. ¿Qué pasa? Pues nada, sencillamente la negociación mía estaba planeada para irme al alza. No hubieran ejecutado nada porque en ningún momento se dio un patrón. ¿Listo? Simplemente habría quedado como espectador. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Fíjense que en la plantilla, digamos, bueno, vamos a nuestra plantilla de análisis, tenemos que el activo ya rompió ese fuerte piso, ¿listo? Si yo bajo un poquito más el soporte, ya se rompió, puede ser un breakout failure, pero pues es una vela de rango amplio. Sin embargo, en el marco de 4 horas todavía está, digamos que el activo queriendo rebotar en ese doble piso, ¿vale? Pareciera. Y muy importante, en esta anterior ruptura, el activo está haciendo un throwback, ¿vale? Con una pequeña cola de piso que podría indicarnos subida sumado a la sobrecompra. Yo digo, ok, listo. Yo quiero irme a compras, no me quiero ir a ventas, por más de que haya fluidez, porque realmente el activo ya está encontrando mucha fluidez, quiero buscar compras. Entonces, voy a la plantilla operativa, ¿listo? ¿Qué esperaría, por ejemplo, para este activo en el marco, estamos en diario, vámonos al marco de 5 minutos? Pues, número uno, si yo quiero negociar esta moneda dólar contra dólar canadiense, creo que esperaría a la sesión americana, la apertura de Nueva York. ¿Listo? No lo haría en Londres, ¿vale? Porque prefiero tener la liquidez o el volumen más amplio posible. Voy a suponer algo, esto es simple y pura especulación. Voy a suponer que el activo se va a enrangar, ¿listo? De aquí a mañana, hasta que yo quiera negociarlo, lo cual, pues, puede que sí, puede que no. ¿Vale? Que va a entrar entonces una etapa de enrangamiento, seguramente caerá, subirá, pero se va a mantener por debajo del 1.2680. ¿Listo? Esto es simplemente especulación, no tiene que ser exactamente así. De suceder esto, entonces yo tendría este nivel como base para mi operativa. Número uno, ¿qué esperaría? Ruptura, ¿vale? Ojalá en el horario, digamos, en Colombia, a partir de las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, ¿listo? Número dos, como estoy en un marco de 5 minutos, esperar la confirmación con señales. Ejemplo, un primer mínimo mayor, una formación en P. Esta tarde, por ejemplo, yo estaba, bueno, tarde, mañana tarde, digo 11 de la mañana, estaba esperando la negociación en el Standard & Poor's 500 que tanto les comenté y no se dio. Ya la vamos a revisar en detalle para que ustedes vean. En este punto, entonces, esperaría esta situación
Y fíjense que la compra, pues podría ir, realmente serían muchos pips, ¿vale? El activo podría llegar a subir bastante, me podría dar pues un excelente día, ¿listo? Una negociación desde este punto hasta acá, con un Fibonacci tradicional, más o menos, sí, se podría hablar de un 4 o 5 a 1, depende del patrón que se presente, pero más o menos me daría pues en un lapso muy rápido, un 5 o 4 a 1 en relación riesgo-beneficio, lo cual es bastante. ¿Listo? Ya tengo entonces, fíjense, que tengo seleccionados dos activos. El australiano para posibles contratendencias y el dólar contra el dólar canadiense para lo mismo, contratendencias, buscando compras. Quiero mostrarles el Standard & Poor's. ¿Listo? Permítanme, les muestro lo que yo estaba esperando para que ustedes puedan observarlo. Entonces, por acá está nuestro amigo el Standard & Poor's 500, US 500, vamos a ponerlo por acá. Listo, entonces, a ver si recuerdo porque necesito tener, bueno, no me toque irme a la plantilla porque no recuerdo, y necesito ver el nivel que le tracé en una hora. Vale, ahora sí, listo, era este nivel, perfecto. En este nivel, bueno, ahí despegó, raro que lo haga en esta asiática, pero bueno, despegó. Yo estaba esperando era que el activo efectivamente se mantuviera por encima de ese 3.705, ¿vale? En esta corrección, fíjense que marca una cola de piso, se devuelve, hace un patrón, sube no mucho, digamos que este patrón realmente se habría podido negociar, pero no me da, bueno, me da una relación riesgo-beneficio interesante, no la mejor, pero 2 a 1, corrige fuerte y pues ya en este horario, pues yo la verdad no lo hubiera negociado. Pero bueno, me quedé esperando. Este patrón se dio más o menos a las 2 de la tarde. Listo. Y efectivamente se desarrolló al alza. Si yo hubiera negociado esto en el marco de una hora, tal vez en ese punto ni siquiera me habría dado un 1 a 1 de relación riesgo-beneficio. Por lo tanto, en gerencia me habría salido en break-even. Por supuesto, hay muchos pros, hay muchos contras también de negociar en el marco de 5 minutos, pero realmente es algo que quiero implementar para este 2021. ¿Listo? Realmente creo que mi marco de negociación para este año, o al menos para este primer trimestre que tendremos, será el de 5 minutos, por supuesto, y esto quiero que lo tengan muy claro, alineado al tema fractal. Vamos a ver más activos, por ejemplo, el dólar yen. Si recuerdan, en dólar yen, vamos entonces a nuestra plantilla de análisis. Habíamos dicho entonces que podía, debido a la sobreventa que tenía, empezar a rebotar y también pues a la posible cola de piso. Por el contrario, empezó a caer fuerte. ¿Listo? Y tiene mucho espacio de caída. Primera cosa que reviso para yo querer negociarlo a la baja, pues está sobrevendido, ¿listo? Ya está alejado de su SMA 200, en lo personal, pues yo no ejecutaría negociaciones bajistas. Compras, no tengo ningún soporte y ninguna señal que me indique que esto vaya a subir, ¿listo? Puede seguir cayendo aunque esté sobrevendido, entonces tampoco las ejecutaría. Los contratendencias son menos riesgosos, por supuesto, son mucho menos riesgosos, David, porque realmente como son trades de minutos, entonces si usted está en un contratendencia, pues tendría que ya de verdad, mejor dicho, sacarlo la tendencia muy rápido para que sea muy peligroso, pero le puede dar un 2 a 1 rapidito. Hola, Byron, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Listo, vamos a ver qué otro activo tenemos por acá para que lo analicemos. Sí, son muy buenos marcos, Carlos. Realmente sí. ¿Qué otro marco teníamos por acá? Libra Yen. Fíjense que no hizo absolutamente nada. Afortunadamente no, pues no lo negociamos porque ha estado muy, muy plano. No ha hecho absolutamente nada. Muy importante, cuando ustedes negocien marcos como el de 5. Sí, no, claro. En este momento el spread está dificilísimo, ¿no? Si yo negocio, por ejemplo, el Standard & Poor's en este momento, bueno, no está ni tan fuerte, ¿no? En este momento no está, pero por ejemplo, para Franco Yen, pues imposible, ¿no? Imposible. Negociar con este spread, ya saben que de entrada están perdiendo como 20 pips, imposible. Pero realmente, miren, por ejemplo, un activo excelente para hacer scalping es este DAX, pero claramente en su horario, ¿no? En su horario que sería en apertura de bolsa de Londres, ¿listo? ¿Vale? Desde que abra el Londres, ya este spread disminuye y se vuelve casi cero, ¿listo? Y también depende del tipo de cuenta que tengan, pero
Pues por supuesto estamos en un horario donde hacer scalping o trabajar en marco de 5 minutos, ni siquiera para el dólar yen. Estamos en, bueno, no, miren, el dólar yen sí tiene un buen spread. Esto ni siquiera aparece. Creo que sería tal vez todos los activos que tengan que ver con yen, serían los únicos, excepto franco yen, que se podría negociar. Pero realmente creo que estos marcos operativos son más para trabajarlos en sesión europea o en sesión americana. No los recomiendo mucho para la sesión. Miren el euro dólar cómo empezó a subir. ¿Qué pasó acá? Está subiendo fuerte. También podemos evaluar la volatilidad mucho, de manera mucho más cercana. Bien, habíamos dicho, nos interesaba euro dólar subiendo fuerte. ¿Qué pasó? ¿Había algún fundamental? Miren esa vela. Raro que no incremente mucho el spread para fundamental, pero pues eso es una vela de fundamental, ¿no? Así es, Diana. Recomendable también pares mayores para que sea menos spread, o hay algunos pares también menores que se pueden trabajar. Interesante lo que está haciendo el euro dólar. Bueno, interesante lo que está haciendo el mercado en este momento. No sé si fue que pasó algo, dijeron algo. El oro, me están preguntando por acá. Bueno, el oro nunca lo he trabajado en ese marco de tiempo también porque el oro pues tiene un poquito de spread, ¿no? Tiene un spread altico, entonces realmente vamos a revisarlo. Listo, vamos a ver, por ejemplo, mira aquí ya este spread, pues muy difícil trabajarlo, ¿listo? Fernán Book hizo una comprita, claro, entonces se fue el euro y se fue el franco. Sí, interesante esa velita, pero bueno, bonita, estuvo súper chévere. Obvio, esto me habría encantado negociarlo, pero pues no a esta hora. Por encima de esta zona de resistencia habría sido una compra, claro que no hizo patrón, pero pues bueno, a esta hora no. Oro, habría que revisarlo. Yo no sé qué tanto spread maneje, pero por lo que veo en el marco de 5 minutos, pues últimamente no ha sido nada agradable. Supongo que sí presentará patrones interesantes. ¿Listo? Pero no creo que sea muy, muy, muy recomendable el oro. Yo creo que pares mayores, índices bursátiles, alguno que otro par menor también puede llegar a ser interesante, pero pues claramente evaluando el tema del spread. Si ustedes ven un spread así, pues aléjense porque realmente la probabilidad de que el trade les salga mal va a ser alta. ¿Listo? Bien, bien alta. Teníamos también, por ejemplo, el dólar kiwi. ¿Listo? Pues este claramente se correlaciona bastante con lo que hizo el australiano. Creo que es muy, muy similar. Mínimo mayor. Aquí sale, rompe, digamos, lo que yo llamo la caja. Esa caja de, digamos, de lateralidad. Y aquí da el patrón. El patrón del australiano estuvo mucho más marcado, aunque este también habría dado un 4 a 1. Creo que incluso el australiano habría dado una mejor relación riesgo-beneficio. El Bitcoin, Rick, pues el Bitcoin, por ahí vi que alcanzó los 38 mil, creo. 36, 38 mil, no me acuerdo exactamente qué alcanzó. Pues señores, o sea, por más de que yo no sea un experto en criptomonedas, creo que ya el Bitcoin es como cuando alcanzó los 20 mil, ¿no? Yo creo que pues simplemente es una creencia, no me puedo equivocar, pero necesita una corrección porque en este momento se está impulsando únicamente, pues. Realmente porque, claro, como está subiendo y subiendo, pues entran compradores, pero en cualquier momento, pues eso se acaba, ¿no? Eso finaliza y empieza la corrección y es cuando uno más le entra. ¿Listo? Entonces, mucha gente ya empieza a tomar ganancias, claro, por ahí salió que un jugador de la NFL empezó a cobrar la mitad de su salario en Bitcoin. Entonces, pues eso también lo potencializó bastante. Pero realmente sí, este es un método, pues, que yo les recomiendo. Sí, se los recomiendo para las sesiones que les digo, europea o americana. ¿Listo? Julio, bienvenido. Feliz año para ti también. Y claramente que le presten mucha atención al spread de los activos que van a negociar. Muy importante, muy, pero muy importante que no negocien lateralidades en este tipo de activos. Y Lars Bid habla de su núcleo de mercado y lo que quieran, pero pues perdón, en este tipo de marco de tiempo realmente se torna muy difícil, ¿no? Hay que estar despiertos para operar este marco totalmente. Para medir los beneficios, Germán, claro que sí, es un Fibonacci. Lo que pasa es que yo simplemente lo descompuse
lo, digamos, más con Fibonacci, lo volvió una herramienta de análisis. Creo que ha movido el mercado los resultados preliminares de las elecciones de Georgia. Ah, ok, Luis, sí, tienes razón. Seguramente eso tuvo que ver por lo de que Trump había dicho, pues estaba pidiendo entonces que anularan la elección de Biden. Pero bueno, miren cómo es esta fuerte volatilidad. Ya empezó una fuerte vela roja en estos momentos. En el euro, DAX cayendo fuerte, cayó fuerte, fuerte. Sí, cayó fuerte, fuerte nuestro amigo el DAX. Y más adelante, pues realmente veremos más esta técnica, ¿listo? Trataré de explicárselas un poco mejor, ¿vale? Para que ustedes la entiendan de mejor manera. En cuanto al análisis de los activos, lo que teníamos presupuestado, pues la verdad hoy fue un día muy tranquilo, a excepción de lo que está pasando a esta hora, ¿listo? Estábamos esperando para eurodólar la corrección, finalmente no la ha dado, sigue subiendo. Sigue subiendo, ya está en el 1.23, ¿vale? Sigue, sigue, no quiere parar. La tendencia sigue intacta, por más de que esté madura, sigue intacta. Entonces, pues ya saben qué es lo que yo opino al respecto. Necesito que esa tendencia corrija en precio o en tiempo para seguir buscando compras, ¿listo? Si es que quiero seguir de la mano de la tendencia y contra tendencias únicamente con la ruptura, entonces nada que hacer todavía en euro. Para Libra, lo mismo, habíamos dicho, bueno, este estuvo interesante acá cuando cayó, habíamos dicho que estaba haciendo un LH y que por debajo en el cruce de esta zona con la media móvil de 200, pero fíjense que falla el LH y empieza a subir, entonces pues en este momento, igual que el euro, quietos, ¿vale? No hubo mucho movimiento interesante en Libra. Sí tengo muchas ganas de ver esa corrección hasta acá, hasta este cruce, porque en ese momento, créanme que yo estaré en compras, pero por ahora espero entonces que haya algún patrón de fallo para buscar posibles ventas, como lo quiero hacer y que ya lo tengo definido en el dólar australiano. Realmente este activo, pues si ya está demasiado extendido, la sobrecompra y la madurez se hace cada vez más fuerte, en H1 también, y las posibilidades de que me dé esa ruptura, esa lateralidad, en europea o americana son altas y poderlo negociar entonces con unos trades rapiditos. Por supuesto, si uno va a dejar una negociación en 5 minutos varios días en un activo donde está subiendo semana a semana y lleva pues ya casi como 10 semanas subiendo, pues es un completo peligro, ¿no? Eso no se debe hacer. Si yo opero incluso en el marco de una hora, por eso es que, digamos, los traders que operan en marcos pequeños tienen más movilidad, ¿no? Realmente pueden ejecutar, perdón, más operaciones que un trader intradía normal. ¿Por qué? Porque pues yo como intradía acá, si entro en ventas es un contratendencia agresivo y esperar esa corrección puede que se demore mucho tiempo, entonces realmente me toca ser muy paciente. ¿Listo? Esa es, digamos, la diferencia. No es que uno sea mejor que el otro, realmente uno se va acostumbrando. Hay gente a la que le genera mucha ansiedad este tema, ¿no? Ansiedad de, ah, no, es que es muy rápido o me coge también a las posibilidades de que haya más desliz de precio, por supuesto son mayores, depende mucho de la sesión que están operando, si están operando asiática, pues desliz de precio va a haber, si están operando europeo o americana, seguramente se reduzca ese riesgo, pero bueno, eso es lo que podemos observar por acá. Asimismo, el kiwi necesitamos la corrección urgente. Habíamos comentado un aspecto interesante y es que ya es la segunda vez que visita esta línea de tendencia, ¿vale? Esto es importante, muy importante porque lo que puede estar mostrando es que si bien esta primera vez que toca corrige, esta segunda vez podría ser finalmente la que nos marque la finalización y aquí podría haber algún patrón para buscar un contratendencia a la baja. Por supuesto, Jairo Vargas, por supuesto que sí, ya te la comento. Entonces, si el activo decide corregir en tiempo, lo que va a hacer es entonces lateralizarse, ¿vale? Empezar a hacer esto. Corregir simplemente en tiempo, formar una lateralidad, lo que se denominaría una etapa 3 en ciclos de mercado, ¿listo? Fuerte lateralidad, donde nos da una línea recta de resistencia y una línea recta de soporte. ¿Listo? Puede durar minutos, horas, días, semanas, depende de qué tanto se haya extendido. Y hay una regla, bueno, más que una regla, un principio en el análisis técnico que dice que entre más se extienda, más posibilidades hay de que corrija el tiempo.
El oro ni le hace caso al DXY, ya no tiene correlación estos días. Si sube el DXY, sube el oro. Sí, realmente sí, Andy, eso es cierto. El oro está complicado. Ahora le damos un repaso a ver qué podemos hacer, ¿listo? Pero sí, realmente sí. Muchos de los activos han perdido mucha correlación. Es como cuando sube el BITS y el Standard Poor's 500, que son completamente, pues, correlación inversa, ¿no? Milton, muchas gracias. Venta en Eurolibra, Emerson, claro que sí, ya vamos para allá. Vamos a ver el Eurolibra, a ver si qué tantas posibilidades hay de venta. A ver, muy lateral en una hora. Al menos está ubicando por debajo una SMA en H4. Vamos a ver qué está haciendo en los intradías pequeños. Bueno, yo no lo tocaría, la verdad. Y de llegar a tocarlo, para serte sincero, Emerson, pues esperaría la ruptura de esta lateralidad por debajo del rectángulo, ¿no? Por debajo del rectángulo. Todavía me parece que no es adecuado, pero pues por supuesto contrástalo con lo que tú estás mirando, a ver si se nos hace, pues si nos alineamos con el tema. Me preocupa el dólar canadiense, la verdad, esa caída de hoy no me la esperaba, aunque me gusta un poco lo que está haciendo de volver a su línea de tendencia, tal vez sea ese impulso nuevo que lo haga subir, de pronto tenemos más posibilidades de coger el movimiento desde más abajo, listo, eso se vuelve interesante. Realmente este creo que sí podríamos estarlo negociando. Habrá que ver qué pasa, qué hace de aquí a la americana. Estaré muy pendiente de este activo para buscar compras. Sin embargo, si rompe ya por debajo de la línea de tendencia de una hora, pues sí cancela cualquier tipo de hipótesis porque realmente la situación se complicaría bastante. Yen, más ventas, pues yo no las haría. Compras tampoco. Creo que es un activo que está aburrido, al igual que el franco suizo. Entonces no hay mucho de qué hablar. Finalmente en el premercado ni siquiera nos enfocamos en ellos. Un segundito que está cargando por acá esto. Se trabó un momento, pero realmente creo que tanto Yen como Franco está complicado, ¿no? Está complicado. No hay nada para mí. El oro, pues que efectivamente ha perdido correlación, ha subido bien, ha subido muy bien. Me preocupa un poco la resistencia a la que se enfrenta en ese 1954, que es fuerte resistencia. También están, bueno, en realidad no está extendido. Algo sí, algo sobrecomprado en H4, eso sí, y extendido en H4, no en diario, que pues nos obliga para los compradores a buscar una corrección, ojalá hasta el 1909, ¿listo? Esa corrección en precio hasta el 1909 realmente sería una señal increíble para buscar compras en el oro, ¿listo? Entonces, pues yo estaré muy pendiente a que ocurra esa corrección. ¿Listo? Vamos a ver qué hizo el petróleo, ese sí no lo he revisado bien todo el día, la verdad, le soy muy sincero. Nuestro amigo el petróleo no lo ha revisado, subió bien, claramente con la caída del dólar contra el dólar canadiense en correlación, vela de rango amplio. Interesante, interesante esa subida que presenta, pero bueno, es que últimamente los patrones han estado un poquito cortos, ¿no? Un poquito corticos, no le hallo mucho patrón intradiario a este petróleo y eso me preocupa un poco. Para índices, pues no sé si vieron mi artículo, la verdad, Thinkmill cambió el blog y ahora ingresar al blog es un poco más complicado, no pueden ni poner imágenes. Seguramente el jueves me explicarán cómo hacerlo, pedir una asesoría porque está difícil. Pero pues mi pensamiento es que esto va a volver a máximos históricos, ¿vale? Creo que lo hizo muy bien, la tendencia está muy pues, intacta, corrigió, perdió sobre compra, interesante, entonces esto, pues busquen compras. Realmente creo que el marco de 5 minutos va a estar interesante para mañana. Por supuesto, yo este activo solamente lo negocio cuando estamos en sesión americana, listo, apertura de Nueva York. Antes de eso, no lo toco. Vamos a ver si de pronto el Dow no me gustaba tanto. No ha subido tanto. Quiero ver es el Nasdaq. Ese es el que no he visto tampoco y me interesa, sino que mi favorito siempre será el S&P. Este subió bien. Claramente cayendo con esto que está ocurriendo en este momento. Sino que tampoco es que haya dado un patrón muy claro, muy armónico. Habrá que esperar a ver qué comportamiento empieza a tomar. ¿Listo? El DAX, pues que estaba cayendo fuerte ahorita. Este sí creo que no me interesa para nada. Realmente no me gusta. ¿Listo? Con respecto a los pares menores, habíamos dicho que estaban interesantes. De este canadiense contra yen, estábamos esperando una posible caída, finalmente pues se recuperó debido a lo que pasó con el canadiense, el dólar contra el canadiense, tiene posibilidades de subir acá en este patrón alcista, lo veo por ahí en el 81.40, tiene posibilidades, pero
Recuerden que estamos esperando la negociación alcista en el dólar contra el dólar canadiense, entonces nos estamos pues llevando una contradicción. Libra Yen estaba muy, muy, muy interesado en esa, en este activo para buscar compras realmente, ¿sí? Se está soportando en ese 139. No, perdón, 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 perdón. Había roto ese 139 con esta vela de rango amplio, estaba cayendo fuerte, está haciendo un LH, rompió. Vamos a ver si en 5 minutos, no, es que ni siquiera en 5 minutos, no, y terrible. La negociación acá habría sido esta. ¿Vale? Habría tocado la entrada, se activa y pues estaría muy cerca del stop loss, esa venta. Yo la sigo viendo, ¿listo? Realmente creo que sí podría ser. Me gusta que ya está haciendo el LH, es decir, ya corrigió el H4, por lo que podríamos estar pensando entonces que si vuelve a ubicarse por debajo de su SMA y por debajo de los 139.79, pues podría haber posibilidades de ventas. Lo que pasa es que en 5 minutos está muy sucio. Necesitaríamos patrones un poco más claros y más armónicos para buscar la venta en libra yen. Vamos, asimismo, euro australiano me interesaba. Este estaba interesante, el euro australiano. Vale, habíamos dicho que una posible compra hizo un sándwich bajista, patrón claramente bajista, pero el soporte no se lo quiere llevar y está marcando doble piso con una ligera martillo. ¿Listo? Eso es una martillo, sí alcanza a ser, la cual es el doble del cuerpo desde que cumple la regla, pues estamos ante la presencia de una vela martillo. Esto podría entonces, claro, vela de rango amplio, vela martillo, podría estarnos indicando la posibilidad de subida del activo. ¿Cómo podríamos negociarlo? Creo que el patrón está claro. En una hora está muy bien representado. Entonces, sufre la caída, hace la corrección, el LH, ¿listo? Ese LH no encuentra un desarrollo o probablemente no lo vaya a encontrar, ¿listo? Y si de no encontrarlo, la probabilidad de que vuelva al 1.55, pues es bien alta, ¿listo? Entonces, creo que esto está interesante. Este euro australiano va a estar muy interesante. Fuerte caída por acá, necesitaríamos entonces que se enrangue un poco, claramente tratar de negociarlo en un momento donde haya menos spread. Este momento está complicado, vamos a ver qué tanto lo va a perder. Lo interesante es que tiene bastante fluidez de subida, entonces pues yo buscaría las compras con base en lo que está ocurriendo en 4 horas y en 1 hora también doble piso que podría darle entonces una subida. Yo esperaría, pues yo no opero en la sesión europea, no madrugo. Pero en americana, si lo da, pues estaré buscando compras claras para euro australiano. Rosario, ¿cómo estás? Para generar una plantilla así con el mensual. Claro que sí, no te preocupes. Con mucho gusto te explico, Rosario. Entonces, mira, tú entras a una. A ver, vámonos acá a esta. Quitemos todo, listo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar todos los marcos que tenemos. Entonces, número uno, abres la observación del mercado con control M. Este es el Market Watch. Seleccionas el activo que tú quieras. Ejemplo, voy a coger el que estaba ahí para acordarme que ese activo me gusta. Neozelandés canadiense. Le das clic y lo arrastras a cualquier espacio gris. ¿Listo? Si, por ejemplo, quieres, yo te recomiendo, y eso también yo lo voy a hacer, que saques 6 de los mismos activos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6? Cierras la observación de mercado y te vas a buscar acá al lado de las lupas, esto donde dice este cuadradito, le das clic y te las organiza de esta manera. ¿Listo? Sobre cada gráfica le puedes poner entonces mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, que perdón, puse 4 horas acá, 1 hora, y por ejemplo 15 minutos. ¿Listo? Bueno, ya aquí le arreglarás pues, los colores como tú los tengas. ¿Listo? Si tienes una plantilla guardada para que te salga con velas japonesas. Pero, pues lo bueno de ponerlo acá es que ya se te organiza. ¿Listo? No tienes que hacerlo porque si pones 5 como yo exactamente, te toca hacerlo a ti misma. ¿Listo? Entonces te toca empezar acá a mover esto de las esquinas y empezar a ubicarlos 3 arriba y 2 abajo. ¿Vale? Entonces te recomiendo mejor 6. Con eso ya, pues el mismo MetaTrader se encarga de darle. El espacio clave, ¿listo? Neozelandés canadiense, bueno, y voy a poner esto de una vez para antes de que se me con mi plantilla. Esto, listo. Mi plantilla para que me aparezca con velas japonesas. Plantilla.
plantilla. Y acá. Listo. Perfecto. Listo, habíamos dicho entonces euro australiano está interesante, dólar contra peso mexicano, no habíamos dicho nada, ni siquiera nos vamos a enfocar. Euro yen, muy interesante, ¿vale? Muy interesante que siga en ese rango, me gusta, realmente me gusta porque ustedes saben que cuando salga del rango, entre más tiempo dure en ese rango, cuando salga, seguramente se dispare, ¿listo? Sí, pero ¿cómo hago para cuando entre a un par levante esa presentación? Para un par, pero no puedo hacer que me salga todas juntas. Ah, tienes que guardarlo acá, ¿vale? Creo que eso es lo que guardar perfil como y si le das con números, por ejemplo 01, te sale en orden, porque si no le das números, te sale en desorden, ¿listo? Por alfabeto. ¿Listo? Aquí guardar perfil como y le das, por ejemplo, 01, euro o el activo que estés guardando. Con mucho gusto, Rosario. Listo, importantísimo. Entonces, cuando rompa ese 126.61, ¿listo? Cuando logre romper esa zona, realmente ahí la cosa se volverá interesantísima para buscar las compras en esa gran formación en P que está dando nuestro amigo el Euroye. ¿Listo? Habíamos visto también, a ver, el euro canadiense, creo que no hemos dicho nada de este, no señores, no está interesante, australiano contra canadiense muy extendido, estamos esperando todavía la corrección, euro libra no me gusta, australiano contra kiwi tampoco, australiano yen, bueno, necesita, yo me acuerdo que este estaba súper interesante y efectivamente subió. Tal cual lo esperado. Muy bien, este australiano ya en la tendencia, ¿cómo la ha mantenido? Una corrección todavía con esta línea de tendencia que tiene una muy buena pendiente podría ser nuevamente motivo de compra. Que corrija nuevamente, por ejemplo, hasta el 78-76, yo me iría a buscar compras en australiano yen, sin pensarlo dos veces. Lástima el semanal, creo que ese es el único que me preocupa. Libra franco, euro franco, no hemos dicho nada. Euro kiwi, libra australiano. Es que el euro kiwi está muy lento, ese es el problema de este. Muy lento, se ve muy, muy, muy bajista, hombro, cabeza, hombro, posible desarrollo. Se está llevando un soporte importante. Vamos a ver si de pronto tiene las posibilidades de rebotar, pero no lo veo muy claro. Y libra australiano, no hay nada. Quiero que veamos el dólar peso y también siempre que tengamos uno de estos análisis de mercado, premercados, que también miremos, pues, nuestro amigo el Bitcoin, ¿listo? Y el Ethereum, vamos a ver, vamos a ver. ¿A cuánto fue que ascendió hoy? ¿A cuánto fue que alcanzó a ascender? Así, ah, son los 34 mil, eran los 34 mil. Yo es que ya me estaba yendo a 38 mil, todavía no. Hola, Hendrix, sí, ya estás llegando al final, pero no te preocupes que te quedan diferido. Y 34 mil los tocó y los rebasó. Interesantísimo ese Bitcoin, pero bueno, yo necesito la corrección para entrar. ¿Listo? Ethereum, me imagino que no habrá hecho todavía la corrección. Me imagino, no, estoy seguro de que no la ha hecho, pues ha pasado simplemente un día y necesitamos mucho más de un día. Vamos a verlo en Coinbase. Sí, por supuesto, pero ahí como que tiene la ligera intención de empezar a hacerlo. Listo, tiene la ligera ahí. Y nuestro amigo el dólar peso, que hoy tuvo una ligera subida. Me gusta esa subida, me gusta esa vela, 3.441. Yo creo que podría llegar a los 3.514 como lo hizo. Es que este máximo mayor, bueno, doble piso, puede ser que vuelva a los 3.500 en ese rebote inicial. Lo veo con posibilidades de volver a los 3.514 esta semana, ¿listo? Por supuesto, tendencia absolutamente bajista. Quiero verlo en el marco semanal para comprobarlo. ¿Listo? Lástima es que el semanal es un shakeout muy, muy, muy bajista. Dependemos de que el diario le dé el impulso alcista, señores. Bueno, señores, un placer haber estado con ustedes. Les recuerdo, ya volví al blog, es que tuvimos un cambio. Escribí un artículo, la verdad, sin imágenes, sin mucha técnica, porque no estoy aprendiendo a usarlo bien.
pero ya volveremos con los artículos diarios para que los lean, blog.tickmill.com/español. Cualquier pregunta, ya saben, soporte@tickmill, les dejé el link, se los voy a volver a dejar, listo, para los que de pronto llegaron hasta ahora. Les voy a dejar el link de Zoom para que se unan cuando quieran, ya saben, en Zoom tendremos las clases, ahora son de lunes a jueves, listo, ya los domingos no. Claro que sí, Jairo. De lunes a jueves a las 7:30 p.m. Por este mismo link que te uniste, ¿vale? Por este mismo link te puedo las clases de 7:30 de lunes a jueves, 7:30 p.m. hora Colombia. Claro que sí, Rosario. Un placer tenerlos acá. Entonces, nos vemos mañana. Recuerden, mañana ya leeremos este libro de criptomonedas. Entonces, va a estar muy interesante. Yo creo que ese lo vamos a dejar, sí, puede ser para martes o miércoles. Mañana les digo, sí, lo sé, César, lo sé, sino que es que estamos evaluando la posibilidad de dar webinars también de lunes a jueves de futuros, ya directamente, y entonces pues sí me quedaría muy, muy, muy pesado. Si por algún motivo no sea lo de futuros, volveremos los domingos. ¿Listo? Porque pues sí, claro, el premercado semanal los domingos es mucho mejor que hacerlo un lunes, pero pues sí me quedaría muy, muy complicado dando futuros. Y Felipe, no te preocupes, ahí te queda en diferido, dando futuros y dando Forex a la vez, 2 horas al día. Y los domingos, pues me quedaría complicado, pero bueno, vamos a revisarlo, ¿listo? Entonces les mando un gran abrazo a todos, feliz noche, muchos pips, ya tienen ahí los activos que me interesan, ¿listo? Gracias a ti, Diego, una feliz noche para ti también. Nos vemos mañana en este webinar de lectura. Vamos a empezar con este libro, ¿listo? Abrazo, chao, chao.